Ahí tengo el focote. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Ay, es que tengo el foco en la mera cabeza. Este. Acompañarme este miércoles. Buenas noches, Paco. Este. Eh, miércoles ya, 13 de diciembre de 2023. Gracias por su confianza, por su compañía. Y qué rico está este frito, ¿ah? ¿eh? Todos andamos sacando todas nuestras, este, nuestros abrigos. Bueno, ¿qué le platico? Pues dice que hoy a nivel nacional y todavía lo que sigue dando, dando eh, de qué hablar ahí en los medios de comunicación y en las redes sociales es que ya avalaron los diputados el desafuero de este fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, que cómo lo han perseguido. ¿Se acuerda usted del caso de esta chica que la matan dentro de un de o muere dentro de un departamento y sus restos eh, eh, de la Ciudad de México y sus restos aparecieron en Morelos? Entonces, en un primer momento, el fiscal de Morelos dijo que había sido un homicidio, eh, lo, lo calificaron así como homicidio, incluso como imprudencial o cosas de estas. Este, luego, como, como, los, como los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y ahí la fiscalía, la fiscal Godoy, que ahorita está, que no la ratificaron. Este, como la como la fiscal Godoy eh, mostró unos eh, videos donde se ve que eh, el departamento donde fueron ellas, o sea, llegan como si fuera una fiesta y entran a un departamento de, de un señor que va con su acompañante y va esta muchacha que aparece muerta y luego de ahí se ve que esta persona lleva algo eh, cargando, si parece realmente un cuerpo, lo meten a una camioneta y, y se va. Este, entonces la fiscal Godoy de la Ciudad de México dice no pues fue un feminicidio y no se le eh, eh, no se está eh, eh, juzgando así al detenido etcétera etcétera el caso es que se empezó a politizar el tema eh, aprovechó obviamente Cuauhtémoc Blanco el gobernador de Morelos que ya lo traía en salsa a Uriel Carmona porque incluso eh, se le achaca que él filtró algunas fotos donde se ve a Cuauhtémoc Blanco con algunos líderes de, del crimen organizado y que le ha abierto expedientes a Cuauhtémoc Blanco justamente por sus nexos con estas personas. Este, y bueno, se hizo ya obviamente en la Ciudad de México, todavía estaba Claudia Sheinbaum entra en defensa de de este de Cuauhtémoc Blanco y pues empiezan a perseguir a Uriel Carmona bueno lo meten a la cárcel le llegan a abrir su casa y eh, lo, lo llevan con lujo de fuerza llega el ejército llega y eh, eh, supuestamente por eh, haber mal integrado el expediente de esta de esta, de esta señora de esta muchacha eh, bueno finalmente sale eh, logra un amparo eh, dicen que tiene fuero etcétera y bueno lo que tenían que hacer los diputados era desaforar a Auriel Carmona para que ya sin fuero, pues lo pudieran juzgar. Y eso ya ocurrió hoy, ya el Pleno de la Cámara de Diputados se, eh, se erigió como jurado de procedencia, que eso creo que nunca había ocurrido, ¿no? Este, al menos lo que yo he escuchado de los analistas es que sienta un mal precedente, porque entonces para qué le sirve el fuero a algunas autoridades, ¿no? Eh, y pero va a ver por qué le lo, le lo desafueran al señor obviamente con todo 230 de votos a favor de morena de sus aliados contra 170 192 más o menos de la oposición bueno este pues eh, por el delito de no haber pasado los eh, exámenes de confianza, que es un poco también lo que le decían a Harfuche, eh, que había reprobado los exámenes de confianza que hacen en, las, en, en todas las áreas de seguridad. Bueno, por esto, dice, este. Eh, le quitan el fuero, este. Por este, por esta situación. Este. Y pues ya seguramente lo van a detener, si es que todavía está en, en México. Este. Eh, y bueno, vamos a ver en qué, en qué termina, pero obviamente es un tema que se politizó, que se, se, se empañó por esto, sin saber, ahora bien si se está el culpable lo van a juzgar como feminicida o como homicidio simple, ¿no? Bueno, y donde también se cayó el acuerdo, pues es que ya es casi Navidad, y este, y ya todos se quieren ir y nadie quiere este. Eh, trabajar y esos son los senadores fíjese, ya hoy el senador Ricardo Monreal y bueno es, eh, admitió, lo entrevistaron dice que se cayó el acuerdo integra, integral, dice que construían los grupos parlamentarios para dejar a Berta Alcalde hija, ¿no? la hermana de Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, pues que ella, este, iban a hacerlo ¿con quién lo dijo? ahí lo, lo bueno de todo el chisme, como dice del chisme político es que lo estaban construyendo con Movimiento Ciudadano y dicen con algunos diputados del PRI. Concretamente eh, confiesa, o, lo, o, o los quema más bien el eh, Monreal, que dice, eh, habíamos construido con Movimiento Ciudadano, también hablamos con el PRI, con Eduardo Ramírez, habló con el PRI y con el PAN y el Grupo Plural y yo estuve dialogando, porque así me lo pidieron, dice, con Movimiento Ciudadano. Con otros senadores en lo individual, pero con todo se habló para tratar de llegar a un consenso que no se logró. Y dijo que por primera vez en la historia del país va a ser el presidente que va a hacer un nombramiento directo en la Suprema Corte de Justicia, seguramente mañana. Este, pero coloca al Senado, dice, en una falta u omisión, aunque esto, dice Monreal, no le va a quitar legitimidad a la ministra que sea designada. Pero, ¿cuál era lo, el atorón? Bueno, lo que dice Monreal es que había un acuerdo de que Movimiento Ciudadano propuso a los dos magistrados electorales que faltan, es decir, un toma y daca dentro de la negociación. Tú pones a estos dos míos y nosotros votamos por, por la magistrada de la Suprema Corte, ¿no? La ministra de la Suprema Corte. Y tú pones, y, y ustedes también aceptan. Pero Morena rechazó este acuerdo. Bueno, no Morena, el presidente y yo creo que el presidente lo que no quiere es deberle cosas a Movimiento Ciudadano no Va a decirle a ver sí este por tus votos pasó lo de alcalde pero este ya está muy entrampado la verdad todo el tema por la cuestión electoral entonces no pasó este eh, tú me yo me dejo pasar dejas pasar a mis dos magistrados que yo elija y dijo Movimiento Ciudadano y tú y te dejamos pasar no se logró no se pudo se empezaron a tirar de cubetazos ahí en, en el Senado entre Monreal, Dante Delgado, Dante Delgado diciendo que con el PRI de Alito es que habían construido esa mayoría y que ahora les querían echar, bueno, ya sabe usted, un lodazal todo este, este asunto. El caso es que ahí se supone que la oposición y Movimiento Ciudadano estaban eh, negociando que eh, las, la, el Tribunal Electoral del Poder Judicial le faltan magistrados, de hecho en Chiapas falta eh, un, un magistrado que se, que se nombre aquí. Bueno, pues no ha ocurrido, es, hay una interina ahí que está haciendo su, el trabajo. Este, y la idea era que dijeran: bueno, ya pongamos, nombremos a los comisionados del INAI, pues, hagamos todo esto. ese era lo que estaban pidiendo, que son dentro de las negociaciones que finalmente no se deberían de negociar, deberían de, porque es su trabajo, ¿no? Es, es su responsabilidad. Este, obviamente, lo del INAI, el presidente no quiere que haya nuevos, este, nuevos este, comisionados, tampoco quiere los dos, que haya otros dos magistrados en el tribunal, es un poco para irlos apretando y debilitando a estas instituciones. Y pues dijeron no, no, o sea, vota sí, sin ninguna condición, o sea, más bien le echaron a perder la negociación a Ricardo Monreal, y pues se cayó, obviamente, esta. Esta negociación, porque tampoco Morena, leamos igual al presidente, este, no quiso ceder en los otros espacios que le estaba pidiendo tanto el PRIAN, como dice, como Movimiento Ciudadano, y es que, pues, así ha sido siempre, ¿eh? o sea que se reparten los, los las cuotas de, las cuotas de poder, se las van repartiendo, etcétera. Eh, ¿Qué puede pasar? dicen, bueno, pues pueden entrar en un desacato. Y lo que estaban advirtiendo, no sé si eso está eh, apostándole también la oposición, es que la Corte tampoco eh, permita que muchos, no sé, si ya tienen un tema de desacato este, en la Corte, decir, oye, pues todos los senadores no cumplieron con, con su chamba para lo que les están pagando, este, quizá muchos de ellos no puedan competir, no lo sé. Vamos a ver qué se va a poner más difícil todo este asunto. En los siguientes días y a partir de enero, ¿no? Seguramente va a empezar con bombo y platillo. Y donde también hay problemas es que en el Congreso de la Ciudad de México, pues aplazaron la sesión donde se iba a ratificar a Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Este, siguen apretando a toda la oposición. La oposición finalmente se, se juntó. Este, por, pero sí se hablaba de que no, pues va a faltar con dos, tres, con cuatro que les faltaran, con esos ya podía ser mayoría este, morena. No pasó, y cuando se dio cuenta Morena de que no, no pasaba, empezaron a las doce la, del, del día, pero se empezó a alargar, alargar, alargar. De hecho, inscribieron 21 oradores, y todavía dice como, eh, dio la impresión, al menos las, las crónicas dicen de los periodistas que cubren la fuente, daba la impresión de que hasta se ponían de acuerdo para aludirse entre los mismos morenistas. Es que usted no tiene razón para alargar, 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 para ver si se, se seguía operando con los que no querían votar, este, hasta las cinco de la tarde, total que dijeron nos vamos a un receso y van a regresar mañana a las nueve de la mañana y van a seguir jalando la, la liga, a ver hasta cuándo, este eh, a ver si logran ratificar a, a Ernestina Godoy, tienen hasta el 15 de diciembre. Bueno, vamos a ver qué, en qué queda este asunto, a algunos les han mostrado sus órdenes de aprehensión, a otros les ha, sus expedientes, pues ya sabe usted, para, no hay que tener la, para tener como dice la lengua larga hay que tener la cola corta, ¿no? Bueno. Vamos con el tema de Chiapas. Oiga, pues hoy en la madrugada man, se, se quemó este restaurante de 500 noches, un restaurante de vino y tapas, este, pues icónico, vamos a decir, de los este bohemios. Había buena música ahí, muy tranquilo. De hecho, los fines de semana siempre estaba lleno, había que hacer reservación porque este, pues llegaba mucha gente, pues en pleno bulevar. Imagínense en la zona dorada prácticamente, y se quemó también San Juan Leñero, que era un restaurante de carnes, eh, no, casi nuevo, pero el que ya tenía muchos años era este de 500 noches aquí en, en Tuxta Gutiérrez, de hecho creo que quisieron poner otras 500 noches en otra de las plazas, parece que no funcionó, y este se había quedado pues para los bohemios, para gente adulta, vamos a decir así, que iban a escuchar la trova. este iban a escuchar este tipo de música con vinito y unas tapas ahí unas botanitas pues españolas <laughs> son las tapas eh, de quesos etcétera este estaba padre no o, eh, y no era muy caro fíjese no era así excesivamente caro en lugar que si vas con los amigos y prorrateas la cuenta pues no te sale tan tan caro bueno ahí llegan los bomberos varias horas para ...imagínense, todo estaba de, de madera tenía un mezanín a, arriba, que también de madera, de, bueno, era, y los vinos, ¿no? Ya se imaginará la cava de, de vinos, pues sí tardaron para controlar el, el incendio, y obviamente los rumores, bueno hasta uno de periodista dijimos, Uy, chale, esto es cobro de piso, ya les, ya les ya les salió, pero bueno, eh, según los primeros reportes fue un cortocircuito, la misma empresa comentó que había sido un cortocircuito lo que detonó lo que es raro es que apenas esta semana pasada en San Juan Leñero ya tuvo un conato también de incendios y yo creo que ahí no pusieron sus barbas a remojar este también por un presunto cortocircuito este y bueno ya se declaró la pérdida total del inmueble las Aquí lo, lo malo es que cien trabajadores tenía estas dos empresas, este, quiere decir que cien familias se van a quedar sin sus, sin ingresos, sin que los padres de familia o las cocineras, las hósters, las, hasta los mismos cantantes, vamos a decir, este, se quedan en una temporada que de sí es muy buena, donde la gente acostumbra a gastar más, este, donde se van a echar sus vinitos pues ahora sí que lo van a pasar mal por estas cien trabajadores o cien familias que se quedaron sin un sustento, pues venía el aguinaldo ¿cómo le pides a aguinaldo? a una empresa que se acaba de incendiar bueno, una cosa terrible este, pues la empresa dice bueno, vamos a ver qué podemos hacer este, para, volverla, para volverla a reparar esta este restaurante 500 noches de trova, de trova y de, y de vinitos. Bueno, lamentable. Lo que sí es una buena noticia es que ya se va a reabrir el centro ecoturístico, una buena y una mala, ¿no? El centro ecoturístico Las Nubes, ¿se acuerda usted? Apenas eh, cuando emboscaron, a finales de noviembre me parece que fue, que emboscaron un convoy de la Guardia Nacional donde dos eh, soldados, un soldado resultó muerto. Y, y creo que dos heridos, ya, no Muy me acuerdo del dato. Este, pues se espantaron este, este lugar de las nubes, se encuentra en Maravilla Tenejapa, Colinda también. Bueno, es parte de la selva La Candona. Este es un lugar hermosísimo, ¿eh? precioso. Este, y bueno, se espantó ahí la gente por este hecho que ocurrió, que es con estos mismos hechos que siguen pasando en frontera con Malapa, todo este corredor de la sierra, de la frontera sierra, Chicomucelo, Motocintla, toda esta zona que está permeada por los grupos criminales, bueno, pues pasaron a traer a Maravilla Tenejapa también, y este pues muchas algunas de las familias se fueron y ahí avisaron los de este centro ecoturístico que iban este, que cerraban por seguridad. Pero viene la temporada fuerte, es más, es la temporada, ni siquiera este, verano, ¿eh? porque en verano ya está lloviendo, es la mejor temporada para todos los centros ecoturísticos, al menos de Chiapas, porque no hay lluvias, este, el agua está clara, ahora sí que sí puede uno ver el agua azul. Este, hay otro que se llama agua clara, que está cerca de agua azul, que son, es el mismo río. Este, y aquí las nubes de, de aguas verdes turquesas, o sea, la mejor temporada de Chiapas para visitar centros ecoturísticos es diciembre, es terminando las lluvias, y de aquí hasta antes de que empiece a llover, es un lugar precioso. O sea, por ejemplo, Semana Santa, bueno, también es una temporada alta. También les va muy bien porque, pues, no ha llovido, eh, está bonita el agua, este... ¿Por qué las nubes? Ahí me explicaba una vez, yo fui dos veces ahí. Me explicaba uno de los de los eh, de los de la comunidad, de la gente de la comunidad que son los que administra, es porque este la el donde cae la cascada se hace es, es tan grande el agua que avienta que se hacen como nubes. Este, una cosa hermosísima si tienen ustedes, pero bueno, espérense mejores tiempos, este para ir a la selva. Este, bueno, va, cuándo va a abrir, dice que anunció que ya el 15 de diciembre estará listo este el centro ecoturístico Las Nubes garantizan que va a haber seguridad de los huéspedes, los visitantes. Este, también se están invitando para que va a abrir Lagunas de Montebello, que no hay problema. Yo creo que sí, no va a haber problema en esta temporada en estos centros ecoturísticos porque ahí se vuelca toda la seguridad, protección civil, seguridad pública, todo. o sea, sí van a ser lugares muy cuidados, pues porque hay que cuidar el sustento de muchas de estas comunidades que viven justamente de, de, de esto de los visitantes. Bueno, y Capufe ya lanzó una eh, alerta también por este tema. Te, te, este asunto de los frentes fríos, pues dice que está habiendo mucha neblina en varias carreteras de, de Chiapas, pero donde sí está eh, difícil la manejada, dirían, es en la ruta de Cozocoautla a las Choapas, ya Caminos y Puentes Federales emitió una eh, advertencia a todos los usuarios para extremar precauciones que se estaba pidiendo, eh, porque dicen que en las últimas semanas hubo muchos accidentes, este... Y están relacionados pues con la falta de precaución eh, y con si es muy, hay poca visibilidad y eh, se si sale usted muy temprano por ganarle el tiempo, pues vaya usted con mucho, mucho cuidado. ¿Qué, qué cosa recomiendan? Bueno, lo que mucho, todo conductor responsable sabe, sabe, ¿no? Hay que encender las luces, utilizar los intermitentes, circular a baja velocidad, o sea, aguantarse ni modo hasta que salga uno del del banco de niebla este eh, porque dice que eh, algunos, la presencia de camiones eh, hay muchos camiones ahí pues es la ruta y que puede ser imperceptible a una distancia considerable debido a la neblina entonces hay riesgo de, de choques, ¿no? Ahí también hay trabajadores de auxilio vial, dice que están este, eh, pues vigilando las zonas para po, ir alertando a la población y que, que vayan todos tranquilos este y pues eh, manejar con mucha con mucha precaución este y bueno apelan obviamente a la responsabilidad de los de los mismos conductores extremar medidas de prevención eh, conducir pues no hay que conducir fatigados respetar los límites de velocidad establecidos este y bueno checar el coche si ya usted va a salir la próxima semana Chequen bien el coche y hay que llevarlo al taller, que vayan bien, las llantas, todo esto, ¿no? Que, se, que es eh, para viajar, acuérdense que si va a ir con la familia, pues eh, el responsable es el conductor y pues ahí llevamos lo más preciado siempre en nuestro vehículo. Bueno, y finalmente, ¿qué le comento? Pues eh, fíjese que un diagnóstico que da el Centro de Dignificación Humana, en voz de su titular Luis Rey García, Comenta que en la frontera sur, dice, han, han cruzado solo en este año un millón de migrantes, es lo que le están calculando, durante todo 2023. Dijo que eh, Tapachula, eh, la frontera mexicana con Guatemala, es la franja con más movilización de personas en el mundo, y si sí lo creo, aún cuando ni de Ucrania, ni de Gaza, ni de todos estos temas. Ha, huido, ha venido tantas personas, dice: un millón de migrantes han cruzado a, este, por la frontera sur. Muchos se han quedado, los más pobres sobre todo, se han quedado en Tapachula. Otros que traen dinero porque les cobran, no hombre, este, hasta 90 mil pesos decían que les cobran para cruzarlos a Estados Unidos. Entonces, gente que tiene familia en Estados Unidos que está pagando para que pueda cruzar a su. A su familiar, pero pues, también vienen entre ellos gente muy pobre, familias enteras, que algunas se están quedando aquí, otras se van a ir quedando en dif diferentes partes del país, este, en este, pues, vía crucis, vamos a decir así, que es dejar su terruño, su lugar de origen, para, pues, huyendo de la inseguridad, de la violencia, del reclutamiento forzado que hacen los, los cárteles de la droga. En fin, eh, vienen huyendo de toda esta situación y lo que quieren es una vida mejor, o sea, todos van con ese, con ese sueño y obviamente todos, todos quieren llegar a Estados Unidos, nadie se quiere quedar en México, pero bueno, así las cosas en, en nuestra frontera sur, que es la más porosa de toda la, la vida. Bueno, ¿qué les platico? Este, Carlos, saludos, Arriaga, claro que sí, Ángela, Gloria, Alberico. Saluditos, Luz Angelina, Lupita, hola, ¿cómo estás? Felicidades ayer, este, buenas noches, igual Luis Ramírez, Miguel Ángel, hola, saludos, ¿cómo estás? Cándida Morales, ah, buenas noches, gracias, gracias es tu amiga, ¿verdad? Doña Cándida, Lilian Coutinho, saludos, gracias, Paco, dice, ¿será que se puede aplicar la ley del talión? Dice, referente a que si la ex secretaría que metió preso por difamación al analista político allá en Monterrey será posible que también los familiares de los chicos que asesinaron y que el presidente Obrador dijo sí hombre qué lamentable que era por marihuana será posible que cuando el fuero de López Obrador termine puedan tom tomarlo preso por esa difamación solo que sea en Monterrey ya que <laughs> Monterrey tienen esa ley todavía aquí no sé fíjense eh, Maribel, saludo desde Tapachula League, gracias, ¿no?, a ustedes, y bueno, a cuidarse, a cuidarse mucho, a este, va a seguir las bajas temperaturas, y esperemos, pues, que la situación mejore, este, pues, no que mejore, que, que siga así, porque a mí sí me gusta el frito, este, pues, si le gusta el calorcito, bueno, que mejore, cada quien, como dice, bueno pues descanse, pase usted una feliz noche y yo lo veo mañana en punto de las nueve de la noche. descanse, por favor.